La Carder hace un llamado a toda la comunidad risaraldense para que se abstenga de distribuir o tener animales exóticos en sus casas, porque la introducción de este tipo de especies es considerada como la segunda causa de pérdida de biodiversidad global. En el país no existen zoocriaderos legalmente establecidos de mamíferos, reptiles y anfibios exóticos para ser utilizados como mascotas. Lo anterior, debido a que en las redes sociales abunda este tipo de información para la venta ilegal de fauna exótica, actividad que está prohibida en todo el territorio nacional. Carder informó que a través de la resolución administrativa número 0344 del 11 de junio de 2020, levantó la suspensión de las notificaciones y/o comunicaciones de actos administrativos decretados mediante el artículo 9 de la resolución número A0258 del 1 de abril de 2020. La Carder, a través de su página web, publicó a todos sus usuarios que las solicitudes de notificación y comunicación se recibirán a través del correo notificacionycomunicacion@carder.gob.co. Cualquier inquietud podrá ser consultada en el conmutador 311-6511, extensión 184 y 139. La Carder, en conjunto con el Comité Metropolitano Respel, invitaron a los risaraldenses a participar del evento virtual Los residuos postconsumo son cuento de todos. Con este espacio se busca promover el manejo adecuado de los residuos peligrosos postconsumo generados en el hogar, donde los usuarios en línea aprendieron qué son y cuál es el manejo adecuado en casa, los programas postconsumo existentes y en dónde pueden entregar estos residuos para un manejo integral seguro.